sostenida. La ato. Ay, de abajo. De abajo, quedó como de natural. Muy bien. Un par de cositas nada más. Al ver al principio, el primer compás es tocado de. Thank you.
Thank you.
Sí, estoy estudiando con Marisol y ya acabaste. No, pero estoy en primer año. Sí. ¿Cuántos años llevas con Michelle? 4 años. ¿Y antes estudiabas con otra maestra? No, o sea, entré a la bachillerato en cero. Bueno, ya he dicho la prueba, pero pues, me cambié de ese momento y entré de cero a Chelo, ahí en el bachillerato, pues fueron los 3 años y luego acabé. Acabo de terminar el primer año de licenciatura. Ah, ok. Pero. ¿Con Marisol? Sí, ella es una. No es la única que está ahí. Que vamos a ver lo que viene. Sí. Este. Bueno, creo que acá tenemos un movimiento. Es que. Porque si no, quieres empezar con la tercera, ¿no? Pues traigo el segundo y el tercero, sí que me falta de regresar. Ok, si quieres, empezamos por el tercero. Ok. Que estén redonditos, porque lo que pasa cuando quebras es que casi.
casi toda la fuerza que aplicas acá aquí atrás de esta falange aquí. Entonces es como una manguera que está con agua, pero la pisas y le sale un poquito agua. Entonces tienes que tratar de meter el círculo para que la fuerza llegue hasta la punta del dedo y tenga que estar apretando el doble. Es cosa de estarse fijando, te va a tomar un par de meses, pero no, no vas a lograr.
no planeaste a la mano. Excepto obviamente el armónico. Y le cachó.
se ve bien, hizo un buen trabajo. Sí, pues ahorita no sé, estoy como en duda de... O sea, la maestra me dice que me compré otro, pero no sé si invertiría no, este o... No te urge otro, no está mal hecho. Digo, eventualmente yo siento que vas a llegar a ser buena chelista y vas a necesitar un chelo mejor, pero yo creo que estoy trabajando por lo menos por 2 años más. Okay. Sí, porque el audero me dijo que por un buen puente, porque si no está bueno, que igual hice. Sí, no te urge, está bastante decente como para ahorita. Sí, pero es que hay una cosa, es que suena bien diferente aquí. Ah, bueno, sí, aquí todo suena súper bien. Ay, pero allá en Matamoros, creo que es por la humedad. Está bien, bien, bien cerrado. Sí, sí, sí. Esto va pasando con los cables y mira. Pero bueno. Adelante. Cambio de altura.
sino además hay un cambio de ángulo. Visualmente es muy fácil de ver en la cuerda La. Me lo ponen alto en la cuerda La. Fíjate cómo está el cachito de puente que le corresponde a la cuerda La. Tiene que estar paralelo a su arco. Me lo ponen en la cuerda Do. Cambia drásticamente. En la cuerda Sol y Re la referencia visual no es tan clara porque está recta, curvo el puente, ¿no? Pero sí puedes checar de que el ángulo esté ángulo recto del arco con respecto a la cuerda. Un tema es la altura y otro tema es el ángulo. Hay que tener en consideración ambos factores. Un toque lento ahí. Thank you.
siento que estoy pensando, pues obviamente. En México me estoy en conservatorio y también en la UNAM. Uh-huh. Yo estoy en ambos lugares. ¿Con la maestría? La licenciatura y la maestría. Gracias. De nada. Una de la Marisol. Sí, claro. ¿Va a ir a...? Este mirador está en su... una foto, por favor. ¿Afuera? Guarda tu chelo con calma y nos tomamos una foto afuera. Ah, ok. Sí, me ayuda a tomar la foto. Ah, sí, claro. Sí, sí, le presto el mío, ¿no? Oh, no, es que todos lo necesitan, es que sea más bonito, pero sí, aquí le prestamos.